Uh -huh. Es una vergüenza, un año parado para hacer un carril de la provincia. Sí. A ver si la termina dice o la nación, no sé. A ver, a ver si se dejan de romper los huevos y la terminan. Hay dos tipos fumando, esos son con casco naranja. Hace un año que tenés una hora de embotellamiento cuando venís para acá. Hoy. Te parece una falta de respeto a la gente, además pagás 50 mangos Totalmente. de autopista pagaba. Este, los chicos, la verdad, ayer hablé con un amigo mío de Tigre que tiene una parrilla en esa parrilla paraba Sioli, Karina Rabolini, Massa... Me contó cosas que, la verdad, de tigre yo no sabía. De, hasta, hay un famoso productor que tiene unos terrenos, mm -hmm. 60 hectáreas, amigo de Massa... Tapó un arroyo para hacer, e iba a hacer una parrilla, tapó un arroyo natural, no, bueno. de desagüe. No. Después de preguntan por qué se inunda tigre. ¿no? Mm. Bueno, entre otras cosas... Eh, me contó que un día Carías Rabolini estaba en esa parrilla festejando que había perdido que iba a perder sioli ah, bueno. pero este, el tema era más que por festejo por, contra Scioli era festejo para que Sioli no agarre el fierro claro. y comentaba que el cáncer de sioli y de la provincia se llama Varadel Scioli siempre dijo que su cáncer se llama Varadel Varadel, ese gordo sinvergüenza mm. Es el cáncer de la provincia de Buenos Aires. Ahora pregunto, así como estuvimos muchos años teniéndole miedo a Moyano, ¿la cultura puede estar en manos de un inculto? ¿Puede estar en manos de un grosero? ¿De un impresentable como Baradell? Yo pregunto, en, es, ¿en nuestros hijos, las clases de nuestros hijos, el primer día de clases, el esfuerzo de un padre para mandar a un hijo al colegio, ¿puede estar en manos de ese sinvergüenza? Pregunto, ¿qué poder tiene él? ¿Que le dobló la mano a los gobiernos? ¿Le dobló la mano a los padres? ¿Le dobló la mano a los ministros? ¿Quién es ese tipo para no terminar ya con ese tipo y fijarse los padres qué vamos a hacer y los maestros qué van a hacer? ¿Por qué no empiezan las clases y lo terminamos como sindicalista para que la cultura avance? Un tipo que le está haciendo mucho daño extorsionando al gobierno con el tema de la cultura. El cáncer de Sioli, dicho por Karina Rabolina en una parrilla, era, no sé si, sé, si será cierto, se llamaba Baradel. Sioli estaba, estaba con los huevos como dos FIAS 600 de Baradel. De la cantidad de guita que se llevan para no hacer nada, el sindicato. veo eh, Dos cosas. En primer término, quiero contestar a Javier Díaz, que me hablaba del tema de la FIP. Eh, se fue un Rottweiler de la FIP, eh, un tipo que no transigía con nadie. Tenía 20 tipos que siempre los llevó con él cuando lo nombró Dualde. Lo nombró Néstor y lo nombró este gobierno. Uh -huh. Cuando Néstor lo sacó y puso a Chegaray, yo dije, ah, se viene la joda. ¿Por qué? Porque no, uh -huh. a él no, no le pasaban una bala. O sea, no le podía, no podía transigir con nadie. Él dice, si soy duro con este, soy duro con todos. Cuando lo empezaron a decir, Oca tiene que arreglarse, Indalo tiene mucha gente, qué sé yo, él dijo, si arreglamos, arreglamos con todos, no arreglamos con uno. Pero si quieren arreglar con todo no hay problema, yo me voy. Y se fue. Por el Indalo, que, sí que se fue. El, el, no, no, por Oca no. también. Por Musano también. O sea, porque él para, dijo, "Yo para para, sí. vamos, claro, total este programa no tiene nada que ver con la radio. Indalo están presos. Cristóbal y "No, pero oso. para arreglar el pago todavía... de la... no es para pagar el lo que tiene que arreglar él no es si está libre porque no está en la justicia. La fin tiene que decidir si te da un plan para pagar todo lo que debes o no te da un plan. Te da un plan de facilidades o no te da un plan de facilidades. Uh -huh. Y él dijo, yo el plan de facilidades, si se lo doy, se lo doy a todos. ¿Ok? Y, y como no, no se lo, Pero no se lo eso, doy a nadie, eso no es ser se bueno. bueno ¿eh? No, él él con dice... la guita ajena, cualquiera es bueno. No, no, yo no digo que sea bueno o malo. Pero él dice, para... si, yo no hago un plan para unos y no para otros. Yo bueno, un no, plan para hago? Nadie. Sí, pero se hizo la del mono y no hizo ningún plan. No, no hizo plan. ¿Y sabe qué? Metía gente en cana. Si vos... Él no, en la justicia en No, dejara. pero si él le daba posibilidad de pago ah, y un resarcimiento a Cristóbal López, de Sousa. No estaban adentro. Ni nosotros estábamos con el dedo en el otro. Sí. Ni ellos estaban presos y esto sería mucho más bueno, grande. A este que Ahora, no... perdón, sí. ¿ahora sí. ¿sabes lo que va a pasar? Ahora la van a terminar vendiendo a otro dueño, ¿Te parece? o la van a quebrar, no sé. o van a destruir una fuente de laburo. Yo creo que si viene alguien coherente que le dice: Vení, Cristóbal de Sousani, salgan de ahí, paguen, laburen y paguen y devuelvan la guita, y le doy cuenta. Se arrenda todo. Me parece que como Eso no está se algo, algo de todo esto tenés que vender. No, lo que pasa es que él no quería. A ver, no transigió ni con Dualde ni con Néstor. Sí, ni está con bien, esto. pero con la guita ajena cualquiera, decente con la guita ajena y el laburo de los demás. Para bueno, mí era un turro. Sí. ¿Sabés por qué? Porque si vos me decís, babi, vení acá, ponete acá, este, los pibes, eh, necesitamos juntar dos millones de dólares. Está bien, los pibes no cobran más. Y los pibes, y el que quiera cobrar bancana, dice qué honesto que era. Sabés que juntó dos millones de dólares, pero nadie cobró. Nadie, es un hijo de puta, Babi. Porque a, con el esfuerzo... ¿Cuánto disgusto nos causó este año? No, sí, ¿Cuánto, traje, cuánto no. quilombo trajo este hombre? Es un país en este tipo no era un roguero, era un, in, un insolente. No, tal vez, es, ¿sabés qué, Babi? Es como dice Babi, era un rottweiler pero en una Argentina en la cual se están recomponiendo claro. un montón de cosas... Que ya de arranque te muerdan los tobillos, sí, sí. Sí. Sí, si vos, es complicado. Sí, es complicado porque entonces, no te deja, no se deja arrancar. El revuelve persiguió a todo el, el a todo el mundo. mordió a todo el mundo. Mordió a todo el mundo. Pero que se vaya la puta que bueno, lo parió claro. mirá lo que te dio con qué gana. Y por eso lo tenía que, que, que sacar y poner a otro. Pero entonces. que se vaya la puta ah, bueno. que lo parió un, sen, un sinvergüenza. sabes por qué? Porque en un país elástico como este, donde necesitas pedal, ah, sí. necesitas que te ayude. Ah no, pedal no, pero, no te, daba. te daba. ¿Pero qué es un hijo de puta? Yo festejé con champán que se fue. Pedalo te daba. No puede tener un tipo así en la fiesta. El único que tiene problemas ahora que nombraron, el que nombraron, fue socio de Rosner. Cuchillo, Cucholi. Cucholi, socio de fue socio de Rosner 9. Entonces le están diciendo, si vos sos socio del que quiere comprar este, las empresas de Indalo, este, abrite, dejá que lo haga otro. Porque vos fuiste socio de él. Eso, eso es lo que están diciendo Mirá, ahora. Se puede excusar de, 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 eso es lo que de que tomar una determinación a y demás, pero lo va a hacer la Acá, misma FID y el mismo Sí, gobierno. lo va a hacer la misma feed. Acá en la Argentina hay un problema. Sí. Arriba son todos socios. Sí. Todos son socios. Y de o, alguna u otra forma o, son, socios. son socios. Alguna o, vez fueron socios. Y, pero perdona, además de socios, todos los de arriba tienen guita afuera en el exterior. Declarar, lo que vos no, quieras, pero ¿eh? porque fueron empresarios. Y claro. es el titular de la FIP que tiene también. Así, sí, pero. Así como el ministro de Economía nuestro, el titular de la FIP también tiene guita. Claro, pero. Lo que fuera. dijo, dijo, la tengo declarada. Está bien, hay, hay dos problemas acá primero que el que tiene guita la pone donde se le canta el orto mientras la declara y la pero puede ser beber. funcionario público si sí, tiene sí, guita afuera sí, 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 si sí, la declara si porque pagas okay. impuesto como poder, da, poder. Okay. si yo hago una película en Hollywood y mando 20 millones de dólares míos para producir mm. y después me eligen presidente este hijo de puta tiene 20, pero yo estoy produciendo en Hollywood ¿qué? Claro. ¿No puedo, que tengo que venir claro. a pagarle a Moyano entonces sí. además vamos a ser francos este país es un país de gobernadores chorro. de gobernantes chorro. Y yo, la guita de donde están los chorros, no la dejo. Si vos, en el banco te, te cagó de la rueda con el corralito, ¿Sale? en tu casa te la fanan los chorros, en te, te el auto, un día te para otro los, los monochorros, te devalúan todos los días. ¿Por qué yo me voy a hacer cagar? ¿Sabes uh -huh. por qué te digo? Porque si sos funcionario, y como dijo el presidente, que van a llover las inversiones en nuestro país, pues el tipo que, que va a venir a invertir en la Argentina, alguno le va a decir, che, ojo. Vos vas a invertir en, en ese país. Mira que los funcionarios tienen la guita pero, fuera. Pero, pero no, sí? no es ético. Una cosa es ética y la otra que es un delito. Ah, okay, no, pero okay. no, Lo de éticos okay. delito, delito, okay. tengo pero razón. Para... Ahora yo te digo una cosa. Yo soy ministro de Economía. Sí, sí. Si ¿Alguien me pregunta por qué no la traes? saben por qué no la podés traer donde vos coloques ese dinero acá ah, va, ser, va a ser sospechado es que esa, ahora es lo va mismo que el ejemplo que siempre discutimos de los funcionarios públicos de este país que ponen los hijos no en ah. colegios privados cuando son de colegio público bueno, bueno eso pasaba ¿es con ¿es ético o no no pasaba con bueno, no es pasaba con la hija de la presidenta bueno. que iba en helicóptero al colegio ilegal no cuadras, es pero no es ético tampoco cerramos con esto porque ya tenemos la noticia el tema es el titular de la fip lo único que le gustaba hacerse el intocable, quedar en la historia como que mira, bueno, este sí. es el que me dio... Y, ser, y a nosotros, los empleados de medios, Eso es nos tuvo en la punta, es que be bendito sea que lo parió, es que cierto. se las tome y no vuelva más. Esa gente nos sirve para una mierda, porque ¿sabes qué son el perro del hortelano? Es no hacen ni dejan hacer. Y no sé si están honestos, pero tendrá que mostrar el tiempo.